Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo ahora sí a nuestra actividad. Antes que nada, pedirles disculpas, se nos cortó la conexión, estas cosas algunas veces pasan, pero lo vamos aceitando y esperemos que bueno, ya pasó. Bienvenidos a todos. Hoy es 19 de mayo, Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales, y nos pareció un día oportuno para hacer nuestra actividad científica del mes, justamente conmemorando este día. De alguna manera, para esto vamos a contar hoy con la doctora Viviana Nachman y Jimena Rodríguez, que van a coordinar la actividad, y contamos con la presencia de Pablo Tirado, gastroenterólogo del Hospital Bonorino Udaondo, conocido por la mayoría de nosotros, pertenecientes al grupo ECO de Argentina, en el cual varios de nosotros entramos y participamos y lo escuchamos y nos aporta constantemente material para todos los que trabajamos en enfermedades inflamatorias. Creemos que hoy es un buen día para justamente hablar de enfermedades inflamatorias y hablar de enfermedades inflamatorias en esta época de pandemia, en donde en muchas ocasiones el diagnóstico y el tratamiento salen a veces de lo habitual, al no tener en la gran mayoría de los casos esa consulta presencial, nos guiamos mucho, estamos haciendo la gran mayoría de las consultas en telemedicina, esto nos lleva a que a veces los desafíos con que llegamos al diagnóstico son distintos, a veces algunos se pueden demorar más de lo que quisiéramos, así como los cambios en la terapeuta. Es para eso que vamos a contar hoy con ellos, vamos a contar primero con una conferencia y después las chicas van a coordinar toda la parte de preguntas. Yo quiero, antes de dejarlas a ellas, agradecerles a todos, agradecerle especialmente a Pablo su presencia hoy acá, agradecerle a Carlos Riolón, que es quien nos está haciendo posible todo este cambio en nuestra dinámica de reuniones, a Cecilia, nuestra secretaria administrativa, y a la industria farmacéutica que nos apoya en cada una de nuestras reuniones. Bueno, los dejo con las chicas para comenzar la actividad, que van a presentar nuevamente a Pablo. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos un poco alejadas, por razones obvias, entre nosotros. En esta ocasión, lo primero que vamos a hacer es, bueno, nuevamente introducir a Pablo Tirado. Pablo es gastroenterólogo del Hospital Bonorino Udaondo, que es un hospital de gastroenterología de la Ciudad de Buenos Aires. Es una persona dedicada hace muchísimos años, en su corta vida, a la enfermedad inflamatoria intestinal. Una excelente persona y un excelente médico. Tuve la suerte de formarme en buena parte junto con ellos y creo que su conocimiento en este momento, donde tenemos tantas dudas y tantas inseguridades de cómo seguir a estos pacientes, van a ser un gran aporte. Y decirles a todos que hagan todas, se planteen todas sus dudas, después les vamos a decir exactamente bajo qué mecanismo. Pero Pablo también se destaca por ser un profesional muy dedicado a los pacientes y a los casos en particular, así que cualquiera que tenga una duda, por favor, plantéela. Empezamos entonces, si quieren, con la conferencia de Pablo.
¿Se ve bien? ¿Jimena? Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, primero que todo, agradecer muchísimo esta invitación. Hay mucha gente amiga que vi recién los cuadritos del Zoom y es un gran gusto compartir con todos ustedes. Ya de hecho compartimos actividades en ECO, Francia Inflamatoria, que tenemos acá en Buenos Aires, se unen varios de ustedes constantemente, participan mucho, incluso presentan casos. Y bueno, este día de la enfermedad inflamatoria, vamos a pasarlo juntos y compartir lo que sabemos o lo que no sabemos también sobre lo que está pasando con la pandemia del coronavirus y la enfermedad inflamatoria intestinal. Muchas de las cosas que van a escuchar no tienen las citas abajo, que suelen tener las presentaciones, porque básicamente son cosas que no hay tanta evidencia, no se sabe tanto, y estamos aprendiendo junto con los grandes, digamos, con los grandes del primer mundo, que son los que ya pasaron muchas de estas cosas, hicieron las primeras decisiones, pero son cosas que básicamente están sujetas a múltiples revisiones. Es muy, muy difícil aprender y actuar en el medio del huracán, ¿no? En el medio de la pandemia que estamos viviendo. Estos son los datos que levanté. Pablo, ¿puedes compartir la pantalla, por favor? Ah, ¿no está compartida? Todavía no. Ah, perdón. ¿Ahora se ve? Sí, por eso. Perfecto. ¿Se ve bien? Súper. ¿Puedo seguir? Bueno, muchas gracias. Disculpen la molestia. Bueno, estos son los datos que levanté hace un ratito de básicamente dos lugares. Uno es el registro mundial de pacientes infectados. Actualmente en el mundo son casi 2.700.000 personas infectadas, de los cuales ya 1.940.000 se recuperaron. Y hay 323.000 muertos en el mundo. Hay... Con la enfermedad inflamatoria se registraron, hay un registro que ahora les voy a dar que se llama IBD Secure, donde cualquiera de nosotros en cualquier lado del mundo puede registrar sus pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y COVID, y hay registrados 1.170 pacientes, seguramente va a haber bastantes más. Y muertos infectados con enfermedad inflamatoria intestinal y COVID, 100 personas solamente, es relativamente muy bajo. Cuando empezó esta epidemia mundial, digamos, teníamos lo peor, ¿no? Porque teníamos muchos pacientes muy delicados con inmunosupresiones causadas por nosotros, ¿no? Con el fin de tratar la enfermedad. Y la verdad que acá en el mes de marzo, cuando empezó esto, estaba Marcos por ahí que estaba en Buenos Aires cuando empezó, una avalancha de llamados tremendo de pacientes que entraron en pánico por todo esto. Fue algo muy tremendo. Yo en los primeros 5 días de la pandemia respondí más de 650 mensajes, una cosa que no se podía creer. Y vi con el teléfono en la mano, fue algo increíble. Después fuimos viendo cómo venía la mano y los datos actuales que tenemos sobre la pandemia. En general es que en Uruguay, en el país, digamos, hay 148 infectados, solamente 20 muertos y 148 infectados activos, sí, está bien. Y recuperados 569. Argentina tiene números mucho mayores. Tenemos 5.100 infectados activos, 382 muertos y recuperados 2.872. Entre Uruguay y Argentina, hoy me fijé en el registro, hay solo un paciente que todavía en realidad lo estamos registrando en este momento, que tiene enfermedad inflamatoria y COVID, y lo comentamos, los que pudieron escucharlo el viernes pasado. En la sesión de ECO, un paciente sumamente complejo, que básicamente tiene colangitis esclerosante con cirrosis y una enfermedad de Crohn crónico que no tiene tratamiento. Y ahora desarrolló el COVID. El paciente, gracias a Dios, está por ahora muy bien. Abajo está la dirección, las direcciones donde pueden ver los datos, en la de la izquierda, y para registrar pacientes y ver las actualizaciones de los pacientes, está la dirección que está a la derecha. Eso, pongan COVID IBD en Google y les va a aparecer esto. Sería muy importante que si tienen pacientes con COVID, con enfermedad inflamatoria que desarrollan COVID, que los registren, porque así el mundo va a tener datos de todos lados.
Sudamérica, el país que más tiene, que más pacientes tiene, es Brasil, por lejos. Está muy, muy lejos de nosotros. ¿Cuál es el problema del COVID en la enfermedad inflamatoria? ¿Qué puede hacer el COVID? ¿Por qué actúa? ¿Y cuál es el mejor terreno donde se mueve? Las dos mejores cosas que tiene, las dos peores cosas que es el COVID, digamos, tienen que ver con dos cosas. Una, con la inmunosupresión del paciente, algo que causamos nosotros para mejorar la actividad de la enfermedad. Y la enfermedad activa en sí, cuando la enfermedad tiene actividad moderada, severa, es un factor predisponente muy importante para la infección por el COVID. Entonces, estas son las dos cosas que tenemos que balancear y movernos constantemente entre ellas. O sea, inmunosuprimir a los pacientes lo suficiente como para que no tengan actividad, pero tampoco inmunosuprimirlos tanto como para que sea un blanco fácil del COVID. Esto es lo que hay que entender para ver de lo que estamos hablando. Otros factores que tienen que ver con esto, básicamente, son la nutrición del paciente. La nutrición, tener un paciente bien nutrido es muy importante, lo hace, fortalece su sistema inmune. La vitamina D, muchas veces la vitamina D, yo en el grupo de ECO siempre hablo de la vitamina D, es muy importante, disminuye la fabricación de citoquinas proinflamatorias, y tener niveles adecuados de vitamina D siempre es adecuado en estos pacientes, más en estas épocas de pandemia, ¿no? Los factores que pueden dar gravedad a la infección ya son muy conocidos por todos, básicamente la inmunosupresión, el tabaquismo, la edad, las comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la EPOC, la diabetes, el cáncer, los postoperatorios y los corticoides son los pacientes que tienen estas patologías, digamos, son los que la enfermedad más grave van a tener, y estos son los pacientes que hay que tener mucho cuidado y actuar con más recelo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para adquirir el COVID en pacientes con enfermedad inflamatoria? Bueno, los pacientes mayores de 50 años tienen tengan una enfermedad inflamatoria, son de los más predispuestos a tener el COVID, más cuando tienen enfermedad inflamatoria. Los que usan corticoides, el corticoide junto con los inmunosupresores, piopurinas y metotrexate, predisponen mucho a las infecciones virales. Entonces hay que tener cuidado con eso. La linfopenia y la neutropenia es otro factor. Los pacientes desnutridos es más fácil que adquieran COVID cuando tienen enfermedad inflamatoria. Los que tienen comorbilidades, sobre todo las que ya dijimos, del EPOC, de hipertensión arterial. Cuando está la enfermedad activa, los pacientes con enfermedad activa, como ya dije y lo voy a repetir, creo que toda la charla, tienen mucha más chance de adquirir el COVID que los pacientes con enfermedad normal. Entonces, actuar sobre la actividad de la enfermedad, no regatear inmunosupresores, es importante darle la cantidad justa de inmunosupresión al paciente como para que tenga una enfermedad no activa, pero tampoco darle de más como para que lo predisponga a una infección. Y la vitamina D, como dijimos hace un ratito, ya te disminuye la fabricación de las citocinas proinflamatorias. ¿Se escucha bien, no? ¿Sí? Perfecto. Bueno. ¿Por qué los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen más riesgo, un poco más de riesgo, por lo menos se lo pensaba en un principio, pero actualmente ya sabemos que no, de adquirir el COVID? Básicamente el COVID, para entrar, une una de sus espículas de la membrana a un receptor, que es el receptor de angiotensina 2, que se encuentra en el intestino, sobre todo en el ilion terminal y en el comienzo del colon. La unión del receptor al virus hace que este entre a la célula y empiece a multiplicarse, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. El tema es que cuando apareció esto, se creía que los pacientes con enfermedad inflamatoria, cuando surgió este concepto en un trabajo alemán, se pensaba que iba a entrar mucho los virus en la sangre, y la verdad que después se vio que los pacientes no tenían un curso demasiado más grave que la población general. Incluso algunos, haciendo cuentas, parecían tener menos actividad que la población sin enfermedad inflamatoria intestinal. El tema es que el receptor para angiotensina 2 está en dos formas. Una es la de membrana y otra es la forma soluble. La forma soluble es una forma del receptor que anda por la sangre. Si el virus se une en los pacientes con enfermedad inflamatoria, que más aumentado está es el soluble. Entonces, ese receptor se une al virus, y el virus, al unirse a ese receptor soluble, no se une tanto al que está unido a la membrana y hace que entre menos el virus en la célula. O sea que de alguna manera pareciera que los pacientes por esto podrían estar un poco protegidos. Y otro problema que tienen los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal es el aumento de la permeabilidad intestinal, que también se pensó que podía ser un factor de riesgo y algo que podía poner en riesgo a los pacientes. Pero después, con el tiempo, lo que vimos es lo siguiente: no hay una evidencia actual de aumento de las tasas de infección o peor o más gravedad
del COVID en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. No tienen incluso tanto peor como teníamos en un principio, teníamos pánico hace un par de meses con esta enfermedad. Por otro lado, el COVID causa compromiso digestivo. No pasó tanto en los pacientes de China, cuando la enfermedad se movió más hacia Occidente, en Italia, en España, se empezaron a ver que muchos pacientes, el 20%, tenían diarrea, vómitos, dolor abdominal. En los pacientes chinos no fue bastante más bajo estos porcentajes. Incluso los pacientes en China, en Wuhan, donde empezó la infección, ningún paciente con enfermedad inflamatoria intestinal tuvo COVID. Es algo que fue muy raro. Bueno, esto básicamente, el comienzo como diarrea, es porque este receptor, que es el que media la entrada del virus a la célula, se encuentra mucho en el ileum terminal y en el colon. Esto es lo que provocaría la diarrea. Lo que provoca básicamente el virus y el daño que provoca es una mala absorción secundaria al daño de las células de la mucosa entérica. Y está descrita de una forma muy severa que se llama colitis hemorrágica aguda, de la cual hay descrita muy pocos casos, y se describe básicamente como una colitis muy muy fuerte con sangre, parecido a una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerosa. Es algo muy raro, son muy pocos los casos descritos. Esto nos obliga a que cuando un paciente con enfermedad inflamatoria tiene diarrea, ojo, pensar que puede ser el COVID. El COVID, cuando afecta a las personas y les da diarrea, muchas veces es el síntoma inicial la diarrea, dura pocos días, es una diarrea que no compromete al paciente la diarrea en sí, tiene 3-4 deposiciones por día nada más, casi siempre precede a los síntomas respiratorios, y otra característica es que los pacientes más graves muchas veces son los que comienzan la infección con diarrea. ¿Qué hacemos con la inmunosupresión de los pacientes? Es un tema, ¿no? Porque bueno, con la actividad ya sabemos, tenemos que bajarla como sea. Ahora, ¿qué pasa con el manejo de la inmunosupresión? Los medicamentos usados en la inmunosupresión aumentan el riesgo de infección. O sea, un paciente que esté inmunosuprimido, sobre todo para algunos fármacos que ahora vamos a ver bien, este inmunosuprimido básicamente tiene más riesgo de adquirir cualquier tipo de infección. Las virales, y sobre todo la del COVID, no es una excepción. Se planteó que algunos de los medicamentos podrían tener algún beneficio en la infección por COVID. Por ejemplo, en alguna etapa tardía, cuando aparecen los cuadros neumónicos graves de la neumonía por COVID, básicamente los corticoides se pensó que podían tener algún beneficio. Actualmente eso está en mucha duda. De hecho, los corticoides son de los principales fármacos que tenemos que evitar. También se habló de algún beneficio de los anti-TNF. ¿Qué se dijo esto? Especulaciones, ¿no? Básicamente basado en muy pocos datos. ¿Se acuerdan que les dije que había una forma soluble del anticuerpo, del angiotensina 2, que captaba al virus y hacía que no se uniera al otro receptor que estaba en la membrana? Lo que se pensaba de esto es que el anti-TNF podía ocasionar un aumento de esta forma soluble de los receptores de angiotensina, pero también es una especulación sobre la que todavía poco sabemos. Una cosa que sí debemos saber y tener en cuenta, y que esto quede claro: si el paciente está bien con el tratamiento que viene recibiendo dentro de la pandemia, y si el paciente obviamente no está infectado, no debemos interrumpir ningún tratamiento que esté usando, excepto uno que ahora vamos a ver y ya les voy a decir, pero básicamente los tratamientos de base de mantenimiento no deben ser interrumpidos ni cambiados, ¿no? Porque es muy importante, y esto lo resalto, ya lo dije dos veces y lo voy a seguir diciendo, que el paciente no tenga actividad inflamatoria en la enfermedad. Es muy importante. Los fármacos. ¿Qué pasa con los fármacos que usamos? Bueno, uno de los fármacos más usados, sobre todo en el tratamiento de la colitis ulcerosa, son los salicilatos, ¿no? El tratamiento con 5-ASA se debe continuar sin preocupación por no meter el riesgo de adquirir la infección viral. Esto es muy importante, son medicamentos que no causan riesgo. Cuando empezó a hacerse el registro que yo les decía, el IBD Secure, muchos pacientes estaban tratados con salicilato solos y se especuló con que podía pasar esto. Después se dieron cuenta que en realidad estos pacientes que se morían eran los pacientes mayores de edad, los mayores de 70 años, que muchos uno les va bajando la medicación inmunosupresora y quedan solo con salicilato. Pero se morían básicamente por tener comorbilidades o por la edad misma, que es un factor de riesgo real, no por el uso de salicilato. O sea, los salicilatos los podemos usar en todo el transcurso de la pandemia, en cualquier estado que esté la enfermedad. Si un paciente está en contacto con alguien que tiene COVID, o sea, si está en contacto con una persona infectada, aunque él no esté enfermo, o desarrolla el COVID,
o sea, en contacto o desarrollando el COVID, no debe el tratamiento con 5-ASA, con cualquier salicilato, tanto oral como tópico, debe continuar. No es un medicamento de riesgo. El que sí es un medicamento que se piensa que puede ser de riesgo son los corticoides, que son drogas muy usadas básicamente para inducir la remisión. No son drogas que se usan o se debieran usar, por lo menos en corto plazo, para inducir la remisión en los pacientes severos, moderados a severos, ¿no? Es una droga que se usa desde hace más de 70 años y todavía hoy la seguimos usando. Los corticoides, básicamente, sobre todo en dosis altas, mayor a 20 miligramos de prednisona, están asociados con un aumento de cualquier tipo de infección. O sea, las infecciones, el riesgo de tener cualquier tipo de infección está aumentado en los pacientes que toman dosis altas de corticoides. El COVID todavía no lo tenemos tan claro, pero pareciera que pasa lo mismo. Siempre que sea posible, hay que evitar el uso de corticoides. O sea, si tiene corticoides el paciente, hay que ir bajándoselo de a poco, lo suficientemente lento para no causar una insuficiencia suprarrenal aguda, pero lo suficiente rápido como para retirarlo lo antes posible o cambiarlo a budesonido, que es una droga que, si bien tiene su riesgo, no está exenta de riesgos de la budesonida, es mucho menor que la de la meprednisona o los corticoides endovenosos, como por ejemplo la hidrocortisona, que es el corticoide que más usamos, ¿no? Ahora, hay que sacar los corticoides siempre y cuando el paciente lo permita, porque si el paciente está muy grave y requiere una medicación con un rápido mecanismo de acción, se lo debemos dejar tomando todas las precauciones del caso. Si un paciente requiere un tratamiento con corticoides para tratar un brote, hay que considerar, si este brote no es muy importante, el uso de budesonida o beclometasona, y si es una enfermedad de Crohn, la nutrición enteral exclusiva. Esto lo dice Rubin en un artículo. Bueno, la nutrición enteral exclusiva tarda mucho tiempo en hacer efecto, no es algo a tener en cuenta. Se demostró más que nada su uso en niños, en adultos recién en los últimos años se está empezando a usar. Pero bueno, si el paciente puede usar beclometasona o budesonida, en vez de los otros corticoides, es preferible porque tienen menos efectos adversos, predisponen menos a la infección y menos grave la enfermedad. Si un paciente está en contacto con una persona con COVID o desarrolla COVID, o sea, si está en contacto o tiene la enfermedad así, hay que reducir los corticoides y cambiar a budesonida o meclometasona lo antes posible. Y lo que pasa es que tener en cuenta, si el paciente está séptico, digamos, tener en cuenta que esta es una droga de estrés y que por ahí hay que dejarla un tiempo más y no retirarla tan rápidamente. Esto casi siempre es en pacientes graves, en pacientes que están en terapia intensiva o en una sala, pero no en buen estado. Las otras drogas que tenemos que evitar usar, por ahora vimos una que son los corticoides y la otra son los inmunosupresores, tanto las tiopurinas como el metotrexato. Dijimos también que las salicilatos son drogas totalmente seguras. No predisponen a empeorar la enfermedad y no predisponen a adquirir ni empeorar la enfermedad. Los inmunosupresores, tiopurina sobre todo, no hay evidencia clara de un mayor riesgo de infecciones del tracto respiratorio inferior con inmunomoduladores. Esto es cierto, pero sí, lo que sabemos que también es cierto es que los inmunosupresores en cualquier tipo de paciente y en cualquier momento fuera de la pandemia predisponen a las infecciones virales. Muchos hemos visto zóster, por ejemplo, causado por inmunosupresores u otro tipo de infección viral. O sea, son medicamentos que para las infecciones virales hay que tener bastante. ¿Escucha? ¿Hola? Sí, perfecto. Ah, pues escucho unos ruidos, por eso. Bueno, como les decía recién, las tiopurinas deterioran la inmunidad viral, o sea, predisponen las infecciones virales, y evidencia vista de que tengan alguna actividad antiviral. También se piensa que en las infecciones por algunos virus pueden mejorar. No sabemos muy bien dónde estamos parados con el COVID, pero pareciera que no. Si el paciente está bien, o sea, si el paciente venía ya con tiopurinas y venía bien, en remisión, sin síntomas, básicamente se debe continuar con el tratamiento, no se debe retirar. Los pacientes de edad avanzada y los que tienen más comorbilidades, ahí hay que pensar un poco. Pero si tenemos un paciente menor de 60 años, que está en remisión, que viene años con el medicamento, en este momento no se recomienda dejar los medicamentos. ¿Por qué? Porque si deja el inmunosupresor que recae, va a requerir corticoides, que son medicamentos de alto riesgo. La verdad que los riesgos de los inmunosupresores parecieran, ya digo, todo esto es relativo, parecieran ser no muy altos.
si tenemos que empezar un tratamiento con un paciente que no lo estaría recibiendo o tenemos que aumentar la dosis, la verdad que se prefiere no hacerlo para evitar los problemas eventuales. Empezar con otras drogas, por ejemplo, biológicos. Eso es muy fácil de decir desde el tercer mundo. En Argentina las cosas son bastante más complicadas porque no tengo un biológico a la vuelta de la esquina muchas veces para algún paciente y, digamos, toma su tiempo a veces a nosotros conseguir. Es bastante burocrático el problema. Entonces es una cosa que es un ideal que nosotros por lo menos se nos dificulta mucho conseguir. Nuestro sistema de salud es muy desordenado. El Uruguay parece ser bastante más ordenado. Nosotros tenemos 3 sistemas de salud: el privado, el público y las obras sociales, y cada uno se maneja de manera independiente, pero se cruzan entre sí. Conseguir otro tipo de drogas es muy complejo. Los inmunosupresores son drogas baratas, o relativamente baratas, que son mucho más fáciles de conseguir que los biológicos. Si un paciente está en contacto con alguien que tiene COVID, que está con alguien infectado, hay que detener temporalmente las tioponías por lo menos 2 semanas. Y si el paciente está infectado por COVID, se debe suspender hasta que dé negativo a la PCR del hisopado nasal. Esas son las reglas de seguir con los inmunosupresores, tanto tiopurinas como mercaptopurina como metotrexato, que son los más usados. ¿Qué pasa con los biológicos? Cuando hablo de biológicos me refiero a los 4 anti-TNF que conocemos acá en Argentina, son el infliximab, adalimumab, el certolizumab y el golimumab. Y también al ustekinumab, anti-interleuquina 12-23. Son drogas muy seguras. Pese a lo que se creía, son drogas muy seguras. Digamos, ya le digo, hay alguna sospecha hasta que podrían tener algún beneficio en el tratamiento del COVID, en el sentido de esto que lo decía de los receptores contra el angiotensina 2. Los biológicos también, hay trabajos que se usaron estas drogas para tratar la sepsis como antiinflamatorio, con algún éxito, pero no es de uso regular. De hecho, le tenemos mucho miedo a las infecciones cuando los pacientes están usando biológicos. Usted sabe que también se probó el biológico en el tratamiento del EPOC, pensando que podía reducir la inflamación pulmonar, pero no pasó eso. La mayoría de las pruebas no hubo una mejoría real de los pacientes, ¿no? Los pacientes con EPOC. Si comienza un paciente nuevo, considera apropiado el mecanismo de dosificación subcutánea. Esto es muy importante. En vez de empezar con infliximab, o cualquiera de las drogas endovenosas, donde el paciente tiene que ir a un centro de infusión, subirse a un medio público, estar en una sala esperando con otras personas, entrar a un hospital, preferimos empezar con las drogas subcutáneas, como por ejemplo el adalimumab. La verdad que esta es una medida bastante relativa, ¿no? Porque la verdad que no son drogas parecidas, pero no iguales. La colitis ulcerosa, el beneficio del infliximab es mucho más grande. Los pacientes graves con colitis ulcerosa o de Crohn también el infliximab es bastante mejor, es más rápido, ¿no? Cuando empezó la pandemia, una cosa que se sugería era todos los pacientes, para que no salga de su casa, que estaban con tratamiento endovenoso, pasarlos a tratamientos subcutáneos, pero actualmente, dada la pérdida de respuesta que puede implicar esto, se abandonó nuestra conducta y ya no se habla de eso. O sea, si el paciente anda bien con un tratamiento, cualquiera sea, excepto los corticoides, se considera siempre dejarlo, y con esto pasa lo mismo. No se recomienda el cambio electivo de infusiones de infliximab a formulaciones subcutáneas, bueno, esto es lo que decía recién, de anti-TNF, ya que puede aumentar el riesgo de recaída. Si está el paciente con una terapia combinada, lo que llamamos, no sé si en todo el mundo, acá se la llama terapia combo, infliximab, un anti-TNF o cualquier biológico más un inmunosupresor, se sugiere muy fuertemente suspender el inmunosupresor momentáneamente, ¿no? Para disminuir el riesgo de infección. Esto es muy importante, o sea, no usar o usar lo menos posible tratamiento como por lo menos es lo que pase la pandemia. Si el paciente está en contacto con alguien que tiene COVID, considere suspender la terapia anti-TNF por 2 semanas. Probablemente seguro va a continuar con otros productos biológicos una vez pasado. Y si el paciente da positivo para COVID o desarrolla COVID, hay que detener los productos biológicos hasta que el paciente dé un PCR negativo. Mejor dicho, en Argentina se piden 2 PCR negativos. Hay una cosa que, bueno, dentro de estas drogas también entra el vedolizumab, ¿no? Es una droga que me olvidé mencionar, pero más o menos es lo mismo. Bueno, básicamente
El tofacitinib, bueno, en Argentina lo vamos a tener en 2 o 3 meses. Yo ya tengo algunos pacientes en uso compasivo, pero no demasiado. Es un anti-JAK2. El anti-JAK2, justamente uno de los problemas que tiene es que predispone mucho a las infecciones virales, sobre todo al herpes zóster. Se describió que los pacientes tienen mucho más herpes zóster que la población que no recibe la droga y que también están bastante predispuestos a otras infecciones virales. Básicamente lo que se dice es usar la mínima dosis posible, es de 5 miligramos 2 veces por día, en lugar de 10 miligramos 2 veces por día. Tofacitinib es una droga oral, y si tenemos que empezar con este tratamiento, teníamos planeado empezarlo, básicamente no hacerlo, a no ser que no haya otra posibilidad de tratamiento para el paciente. O sea, incluso es preferible usar tofacitinib a la cirugía. Si está en contacto con alguien que tiene COVID, hay que suspenderlo momentáneamente, por lo menos por 2 semanas. Si un paciente da positivo para COVID o desarrolla COVID, también hay que suspenderlo hasta que el paciente elimine. Esto básicamente es lo que hacer con las drogas que estamos usando actualmente. Las recomendaciones generales entonces serían las siguientes. Si un paciente se expone o se infecta con COVID, se debe considerar la retención o la detención, mejor dicho, de medicamentos inmunosupresores cuando sea posible. Si un paciente desarrolla y ha retrasado su medicación para la enfermedad inflamatoria, la reanudación de la medicación puede ocurrir una vez que la infección haya desaparecido. Es más o menos lo que venimos diciendo de todos los medicamentos. Algunas recomendaciones más que no tienen que ver con los fármacos, que tienen que ver con el manejo general, muchas son cosas que debiéramos hacer siempre, pero no siempre lo hacemos. Por ejemplo, el tema de la nutrición, ya lo mencioné, básicamente los pacientes bien nutridos tienen más defensas, va a tener más resistencia a la infección por COVID. Bueno, dejar de fumar es una gran recomendación, podemos discutirlo en la colitis ulcerosa, pero en líneas generales siempre al paciente se le dice que deje de fumar. Ustedes saben que la colitis ulcerosa es una enfermedad que está protegida por el tabaco. No es raro que un paciente comience una enfermedad después de más o menos 1 o 2 años o menos de dejar de fumar. Y los pacientes que fuman y dejan de fumar, que ya tienen la colitis ulcerosa, tienen un curso más grave. A pesar de esto, bueno, los pacientes tabaquistas tienen un peor curso del COVID. O sea que así todo se recomienda dejar de fumar. Esto es muy importante. Que estemos en una pandemia no exime de usar todas las vacunas que sean necesarias, que son las vacunas que tiene que presentar cualquier paciente, sobre todo las que se hacen más regularmente, como por ejemplo la antigripal, que es anual, o la antineumocóxica. No abandonar la vacunación porque el paciente puede adquirir estos gérmenes además, ¿no? Ya sea con el COVID o sin el COVID. Otras medidas generales, las medidas generales de la población en general, por supuesto que la tienen que cubrir los pacientes, el aislamiento social, el lavado de manos, bueno, todo lo que ya sabemos. Básicamente hay que ir cumpliendo. Evitar ir a los centros de salud. Bueno, esto cambió nuestra práctica, ¿no? Porque lo estamos cumpliendo bastante bien. Yo estoy atendiendo mucho más actualmente por computadora, por teléfono, que lo que veo presencialmente. Y no necesariamente pacientes con enfermedad inflamatoria. Ustedes calculo que les debe estar pasando lo mismo, pero el teléfono se ha convertido en un arma de trabajo, un elemento para trabajar, y evita que los pacientes suban a los medios de transporte, concurran a los centros de salud donde hay COVID y donde hay posibilidades de adquirirlo. O sea, el hospital por ahí no es el principal problema. En nuestro país, por ejemplo, es mucho más peligroso que los medios de transporte masivos, que en un día habitual de semana, ahora pico, van la gente muy apretada, ¿no? Y eso expone muchísimo. Actualmente está muy restringido el uso de medios de transporte. No hacer estudios innecesarios. Básicamente, muchos estudios se pueden posponer, muchas endoscopías, por ejemplo, endoscopías de screening, se debieran posponer, los laboratorios espaciar lo más posible. Básicamente, también lo que hay que decir con respecto a esto es que prácticamente no hay indicaciones para hacer colonoscopía. La única indicación para hacer endoscopía sería actualmente un paciente que no responde al tratamiento y que tenga la chance de tener un CMV y rastrear el CMV, por lo cual se podría hacer una rectoscopía. O cuando no queda claro, digamos, la causa de qué es lo que está pasando, si lo que tiene es una recaída o no. Bueno, eso podría ser, pero son muy pocos y muy restringidas las indicaciones. Prácticamente no debían hacerse endoscopía. Y si es una endoscopía, se debe hacer con todo el rigor del caso para la protección del personal y del paciente.
Bueno, cirugías y endoscopías, ya lo dije, solo con las cirugías pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y las recetas se debieran hacer, en nuestro país todavía no están, en Argentina todavía no están autorizadas, ahora por plazos más prolongados, o sea, hacer una receta de una medicación crónica por 3-4 meses, nosotros tenemos que hacerla mensualmente, y por correo. A nosotros hay una ley en Argentina que ya prevé esto y se aceptan las fotografías de las recetas para que los pacientes puedan adquirir la medicación. ¿Qué pasa en los lugares donde hacemos infusiones, que es un lugar donde los pacientes suelen ir corrientemente? ¿Qué debieran pasar? Contactar a los pacientes, hay que llamarlos una vez, una o dos veces antes de la infusión, para preguntarles si estuvieron con fiebre, si tuvieron contacto con alguna persona que pudo estar infectada, si tuvieron diarrea, y ahí evaluar si se hace o no la infusión o se demora. Básicamente lo que se hace es si alguna de las cosas, si hay algún riesgo de que el paciente tenga una infección, básicamente se demora la infusión. Hay un dato muy importante, el infliximab, los pacientes en remisión clínica y sobre todo en remisión profunda, pueden demorar sus dosis cuando están cada 8 semanas hasta cada 11 semanas. Si le doy lisumab hasta 16 semanas, sin perder demasiado efecto. Esto está estudiado antes de todo. Bueno, si hay un factor de riesgo, como dijimos recién, si el paciente tuvo fiebre, estuvo en contacto con alguien, tiene diarrea, tiene tos, se pospone la infusión. Siempre antes de empezar la infusión, se reinterroga, o sea, uno o dos días se lo llama por teléfono, y en el momento que acude el paciente se lo revisa, se detectan los síntomas. Los pacientes debieran entrar por un lugar donde no contacten con otros pacientes. Nosotros tenemos una entrada por la vuelta a la cual le decimos a los pacientes que entren, pero la verdad que no cumplen con esta consigna. Esto tampoco lo podemos cumplir, la verdad que no lo podemos cumplir. Una enfermera por paciente para que si un paciente es positivo, la enfermera no sea el vector del virus llevándolo de paciente a paciente. Hay un trabajo de hace de 2009, no es de ahora, en el que digamos, probaron a ver qué pasa bajando el tiempo de infusión para que el paciente permanezca menos tiempo en el hospital. Y el trabajo sugiere que después de 5 dosis, después de la inducción, las 5 próximas dosis se podrían pasar en una hora, igual, en lugar de 2 a 3 horas, que es el estándar habitual, y que si estas, después de 5 infusiones, una hora, se puede bajar a 30 minutos, se lo hace. Este trabajo había quedado en el olvido, ahora fue reflotado por esta situación, para que los pacientes estén menos tiempo en el hospital. O sea, pasar a infliximab en 30 minutos como si fuera la galicina. Voy a plantear ahora algunos, ya estoy terminando, no se duerman. Voy a plantear algunos escenarios sobre cosas que le pueden pasar a los pacientes y qué debiéramos hacer. ¿Qué pasa si yo diagnostico a un paciente en estos días, un paciente que previamente no tenía una enfermedad inflamatoria intestinal? Si el paciente está leve, lo puedo manejar con aminosalicilatos y biosonida, cosa que hago fuera de pandemia también, ¿no? Se puede usar cualquier medio de aplicación, oral, espumas, enemas, supositorios. Si el paciente tiene una enfermedad distal o izquierda, le puedo dar tratamiento oral con salicilatos, y tratamiento tópico también con salicilatos y bolsamide. Esto también lo puedo hacer fuera de pandemia, es una conducta que muchas veces utilizamos. Y si el paciente tiene una enfermedad moderada severa, básicamente es un paciente que habitualmente requiere corticoides o biológicos. Este es un tema. Porque básicamente cuando uno se le presenta, muchas veces se nos presentan a nosotros pacientes muy graves que consultan muy tardíamente y no se le puede pasar un biológico a un paciente digamos que recién conocemos por dos cosas. Básicamente porque primero no tenemos el biológico, esto hay que pedirlo, es todo un trámite. Y segundo porque hay que cumplir con todo un checklist. Si uno a un paciente que recién conoce, por más que tenga la colitis ulcerosa o el Crohn diagnosticado, no se lo podemos pasar en el día. Y la verdad que esto es bastante peliagudo, decir que dentro de los biológicos, pero se podría hacer, digamos, sería buenísimo para evitar los corticoides. Lo que puedo hacer es un ciclo corto de corticoides, lo más corto posible, que me dé lugar a usar un biológico y retirarlo en plazos mucho menores de lo que retiramos habitualmente los corticoides, hacer un descenso más rápido. Sobre todo si el paciente responde, si el paciente no responde, se seguirá actuando de la misma manera. Estos pacientes que recién empiezan una enfermedad, y empiezan con estos medicamentos, básicamente deben cumplir con medidas de aislamiento estrictas y no usar tratamiento combinado, no usar inmunosupresores, purpurinas, multiprostáticos. ¿Qué pasa si un paciente con una enfermedad conocida que ya estaba tratado
hace una recaída, si tiene un relapse. Creo que ustedes le llaman empuje, si mal no recuerdo. Básicamente hay que primero descartar que no tenga otra cosa. ¿Qué puede ser esa otra cosa? Una gastroenteritis común y corriente, alguna contaminación alimentaria, el clostridium, el CMV. El CMV hay que tener en cuenta que es una de las pocas cosas que, ante un paciente que no responde, uno debería hacer, aunque sea un estudio endoscópico corto, para ir a buscar. El COVID, recuerden también que puede causar diarrea, habría que estudiar al paciente si no tiene un COVID, ¿no? Evitar las endoscopías solamente ante la búsqueda del CMV en este caso. Y básicamente, recuerden siempre que el riesgo de los corticoides es mayor que el de los biológicos, aunque parezca mentira. Cuando apareció esto yo no lo podía entender, no lo podía creer. Pero bueno, también recuerden que, por ejemplo, predispone muchísimo más a la tuberculosis, ¿no? El corticoide que el biológico. O sea que los corticoides son potentísimos inmunosupresores. Con lo que convivimos hace años, le perdimos el respeto muchas veces cometiendo un error. Pero recuerden en esto cuando van a tratar al paciente que recae. Cuando vamos a escalar un paciente, por ejemplo, un paciente que recae estando con tiopurina, usemos directamente el biológico, un biológico rápido, como el intensivar, para tener una respuesta rápida. Si hay que escalar el tratamiento, bueno, las medidas de aislamiento tienen que ser lo más estrictas posibles, evitar los inmunosupresores, lo más posible. ¿Qué pasa con los pacientes que están en remisión en el medio de la pandemia? Bueno, básicamente las medidas generales las deben cumplir como todos los pacientes, muy, muy, muy efectivamente, evitar ir al médico necesariamente. Si el paciente estaba en remisión antes de la pandemia, básicamente no me vengas a ver, llamame por teléfono, ¿no? O te pido análisis y vas a un lugar, te lo haces y te vas a tu casa, y después yo los retiro o me los hacen llegar de una manera, pero tratá de no salir de tu casa y cuidarte lo más posible. Básicamente no hacer endoscopías ni cirugías. Si un paciente tiene una displasia y hay que operarlo por eso, puede esperar un tiempo. No un paciente que tiene un cáncer, no por supuesto. Mantener el tratamiento con el que se logró la remisión, con cualquier cosa. Acá en Argentina, bueno, ustedes saben que como en Uruguay nos gusta mucho el fútbol, y hay un dicho muy futbolero en Argentina que dice, equipo que gana no se cambia, por más que los mejores jugadores estén en el banco. Entonces, si el paciente anda bien con esto, se lo deja con el mismo tratamiento, con las mismas dosis, no se toca nada. Si hay un problema, ahí veremos qué hacer. Retirar gradualmente los corticoides. El paciente venía con corticoides, sobre todo con metronidazona o hidrocortisona, los corticoides más potentes. Y bueno. ¿Qué pasa si un paciente se expone al COVID? O sea, un paciente con enfermedad inflamatoria está en contacto con una persona que tiene COVID. Seguir las recomendaciones de cualquier persona. O sea, tienen que hacer lo mismo que hacen todos, las personas que se exponen al COVID tienen que hacerlo. Pero si aparecen síntomas, lo tiene que ver inmediatamente el médico. Hasta que no se confirme que el paciente no tiene COVID, se recomienda no suspender los medicamentos que venía tomando el paciente, ¿no? Y apenas, digamos, el paciente se pone en contacto con un médico por su síntomas de COVID, debe contactar al gastroenterólogo para tomar las decisiones en conjunto. Eso es algo muy importante. La evidencia con respecto a la suspensión del tratamiento inmunosupresor es escasa, por lo tanto, hasta que se confirme la infección, básicamente mantenerla. ¿Y qué pasa si el paciente está infectado? Hay que bajar rápidamente los corticoides, muy rápidamente, y suspenderlos lo antes posible si eso se puede. Y en pacientes que ya tienen los síntomas, el síndrome respiratorio agudo severo o el COVID confirmado, se deben suspender todas las drogas inmunosupresoras, como las tiopurinas, metotrexate, tacrolimus y ciclosporina. Considerar también, si se puede, retirar los biológicos. En esta historia, los biológicos, fíjense que no son los más malos de la historia, ¿no? Son drogas que, dentro de todo, no hacen tanto daño a los pacientes con infección viral. Y en pacientes con COVID confirmado, ahí sí, suspender los biológicos, el anti-TNF, todos los tipos de biológicos que está tomando el paciente cuando se confirma la infección. En Buenos Aires, lo que está pasando, y en otras provincias como Córdoba, es que nos están ofreciendo muchos trials para el COVID. Y los pacientes con enfermedad inflamatoria pueden participar de estos trials, pero hay que tener una cosa en cuenta, que es esto, que son todas las interacciones. No sé si está... Sí, esto queda grabado, igual está en varios lugares, esta tabla la pueden encontrar, de los medicamentos que se están usando para el COVID con respecto a los medicamentos que se usan para la enfermedad inflamatoria. De hecho, algunos medicamentos para la enfermedad inflamatoria se deben suspender antes, si entra a un trial del paciente. Entonces, no vamos a repasar todo esto porque sería muy largo, pero si un paciente entra un trial, hay que ver qué hacer con todas estas drogas.
Y algunos conceptos antes de terminar, para ya ir finalizando esto. Básicamente repasar, y ya hago mucho énfasis en esto, la actividad, tener, digamos, un tratamiento muy inmunosupresor es tan malo como tener una actividad muy fuerte de la enfermedad. Eso es algo muy importante. Los pacientes con enfermedad inflamatoria no parecen infectarse más que la población general. Tenemos sospechas de algunas drogas, como la tiopurina o los inmunosupresores y los corticoides, pero no parecían en líneas generales. Eso lo sabremos mucho mejor con el tiempo, ¿no? Pero no parece en líneas generales infectarse mal que la población en general. Los tratamientos no predisponen tanto, aunque tenemos algunas dudas con estas dos drogas, al COVID, ¿no? Los tratamientos usados en la forma inflamatoria. Se debe continuar los tratamientos. Pacientes que están en remisión, básicamente se continúa con el tratamiento con el que venía bien, evitar el uso de corticoides. Las medidas de la población general, básicamente todas, y más exhaustivamente que la población general. Recuerden la vacunación y la nutrición, esto es algo para tener muy en cuenta. Y en caso de COVID hay que suspender los medicamentos inmunosupresores, tenemos algunas dudas con los biológicos. Sí, si el COVID es grave, obviamente, un paciente ventilado no vamos a pasar a infectar. Si se dan medicamentos de ensayo clínico, ver las interacciones. Esto es todo lo que quería decirle y estoy abierto a escuchar todo lo que nos quieran decir. Y bueno, vamos a ver qué sale de esto. Bárbaro, Pablo, excelente la presentación, súper claro, ¿no? Creo que nos llevamos conceptos puntuales, bárbaro. La idea ahora es que la gente pregunte, se saque las dudas de algún paciente que tenga, algo con COVID o no, de inflamatorio. Si quiere hacerlo por Zoom, puede levantar la mano o escribir. Preferimos que si pueden escribir, sea por el chat del YouTube. A ver si ya tenemos alguna, si no, para romper un poquito el hielo, yo te quiero hacer una pregunta puntual. ¿Cómo están manejando en Argentina, por ejemplo, la situación de que un paciente inflamatorio que ingresa por un empuje severo, por ejemplo, nos pasó con un pioderma gangrenoso, complejo, ¿qué hacen ustedes que saben que sí o sí va a recibir altas dosis de corticoides? ¿A todos tienen como pautados que los tienen que hisopar, los dejan aislados? ¿Cómo los tienen, algún protocolo? O... No, si no tiene síntomas, no. Si no, ¿se escucha? Sí, perfecto. Si no tiene el riesgo para ser hisopado, no se le hisopa solo por el hecho de tener que dar un medicamento. Se lo trata directamente. Se evita a rajatabla el uso de corticoides. El corticoide, básicamente, en un paciente, depende si es un paciente que, como dije antes, que debuta con la enfermedad y debuta con una enfermedad severa, o es un paciente que recae. Si es un paciente que debuta con una enfermedad severa y todavía no tenemos checklist, no terminamos de estudiarlo, nos quedan muchas dudas diagnósticas muchas veces, y ahí le damos algún tratamiento lo más corto posible con corticoides y después le damos el tratamiento adecuado, que muy probablemente es un biológico. Si es un paciente que debuta, si es un paciente que recae, es un paciente que ya conocemos, que tiene el checklist hecho porque se lo pedimos por lo menos dos veces por año casi todo a los pacientes, ahí tomamos conducta casi siempre evitando el corticoide y no hisopamos a nadie que no tenga... que no sea de riesgo mayor, ¿no? Que no tenga síntomas de este COVID. Digamos, tampoco nos dejan, ¿no? O sea, ahora se está popularizando ya la PCR y todos los exámenes de COVID, incluso las serologías, hay laboratorios donde uno paga y las puede hacer. Antes las daba el Estado, las pedía el Estado, y el Estado no autorizaba ese tipo de test. Bien. A ver si tenemos más preguntas por acá. Bueno, mientras alguien se anima, también a través de Zoom pueden levantar la manito y plantear cualquiera su pregunta. Pero otra pregunta que de repente todos tenemos, esos pacientes que tienen esas sileitis terminales, de las que muchas veces hablamos, que... quizá todavía hasta nos queda alguna duda de si es un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal, pero bueno, ya de repente, lo digo, un paciente en concreto que tenemos, es una muchacha joven con una ileitis terminal leve,
que en la primera endoscopía el año pasado tenía ingesta de AINES, entonces sin síntomas prácticamente, o síntomas más bien atribuibles a un síndrome intestino irritable, y se le pidió que suspendiera los AINES, y poco antes de que empezara la pandemia, nuevamente se hace una colonoscopía con una ileitis leve. El planteo nuestro fue empezar con budesonida. No, en la histología no había datos contundentes, pero era empezar con budesonida. Y cuando todo esto se desencadenó, es una paciente asintomática desde el punto de vista de su ileitis, y bueno, no nos, la pregunta es, Pablo, ¿qué harías? ¿Le empezás la budesonida, que como tú dijiste tiene menos riesgo, pero no es inocua? Una paciente asintomática, pero también es cierto que hace más de un año que hemos visto una ileitis leve en actividad, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, sí, me parece muy bien la conducta que tomaste en estos momentos, sobre todo. Una cosa que también haría es cuando le haga la endoscopia, si ya se le hiciste, cultivarlo para ver. En Argentina existe la tuberculosis intestinal y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Me parece muy bien darle la budesonida, una budesonida de liberación alta, no una MMX, que es un buen tratamiento. Y lo que haría yo es hacerle ahora, póngale que recién conoces a una paciente y estás en esta situación, le pediría una calprotectina basal, y le pediría cada 3 meses una calprotectina para ver qué pasa con la actividad. Si la calprotectina se mantiene baja en niveles habituales, esperaría hasta terminar de estudiarla después de la pandemia con las mejores, con alguna práctica más, por ahí si me queda alguna duda para tomar más biopsias o para cultivar, lo haría más adelante, y o hacer una entero resonancia también lo haría más adelante. Yo haría eso, le pediría, le manejaría con, digamos, acá la marca es Centocor, no sé cuál es la que usan en Uruguay, es una budesonida de liberación alta, se libera en ilion terminal, y la calprotectina es útil en el clon ileal. No tanto como para el Crohn colónico, es un poco menos sensible y menos específico, pero sirve. Y entonces haría eso por ahora hasta ver cómo evoluciona. Ya que esté seguro de que tengo una enfermedad de Crohn, ahí sí la trataría como habitualmente, que muy probablemente esta paciente no se le da, no sé muchas cosas, pero podría andar con un biológico, una pietilina. Voy a ser de abogado del diablo. El gran tema para mí es si no la dejo sin medicación. ¿La paciente estuvo sintomática en algún momento? La paciente tuvo síntomas que después, vista posteriormente, pueden ser atribuidos a un síndrome intestino irritable. Y hoy no los tiene. Si vos está tenés solo con una ileitis leve. Si vos tenés una sospecha de una ileitis, digamos, de algo funcional, la calprotectina también sirve para eso, ¿no? Digamos, una calprotectina menor a 50 te habla muy fuertemente que lo que tenga el paciente sea algo funcional, y si es mayor a 200, estará muy fuertemente de que es algo orgánico. Si te queda en el medio, y ante la duda lo trataría, ¿no? Y le diría muy enfáticamente que no tome AINE, o sea, por un tiempo por lo menos. De hecho, para hacer una calprotectina, el paciente no tiene que tomar AINE porque la calprotectina está alterada por los AINE. Ahora, yo te estoy diciendo hacer una calprotectina cada 3 meses porque es el tiempo en que predice una recaída de la calprotectina. Eso no lo entienden también los auditores, por lo menos porque no sé si en otras provincias pasa otra cosa. Es muy cara la calprotectina en Argentina, vale 7.000 pesos, que es mucha plata. Bueno, es eso, ¿no? Es un test que para pedirlo en Buenos Aires tengo que hacer muchos cambios, pero sería una manera muy buena de seguirla en esta cepa. Pablo, ¿querés agregar algo? ¿Cómo? ¿Entendió lo que dije? O no sí, perfecto. Me da la gente en las casas. Si quieres una pregunta, aprovechar ahora que lo tenemos acá. Acá, a ver, hay una pregunta acá. Acá, espera que le damos la mano acá. ¿Qué quieren acá? Pablo. ¿Para qué? Sí. Acá hay una. A ver, Adriana. ¿Cómo le? ¿Ahí? Espera que tengo que sacar el... Ahí, a ver, Adri. ¿Me podés dar volumen? ¿Me podés dar...? ¿Tengo audio? Sí. ¿Me oyen? Sí, sí. Perfecto. Una pregunta un poco por algo que él dijo en la charla. Soy Adriana Raggio.
Pablo, acá nos pasa un poco lo mismo que les pasa a ustedes. Seguramente en los lugares en que se hace la infusión de infliximab no tienen una enfermera por paciente, no pueden, quizás se haya mejorado la manera de darlo, pero no se ha implementado en las condiciones ideales, ¿no? En un paciente que tú tenés optimizado y le estás haciendo el infliximab cada 4 semanas, ¿tú entendés que sería bueno separarlo, la dosis, o darle cada 8 doble dosis para evitar el riesgo de ir semanalmente a que le pasen el infliximab? ¿O preferís dejarlo como estaba si el paciente está bien? Yo en mi presentación hablé de una frase futbolera que es: equipo que gana no se cambia, no le cambiaría nada, que el paciente está bien, porque no hay nada menos deseable que pase en estos momentos que el paciente tenga una recaída, por eso. Entonces, trataría de optimizar todo lo que tengo para hacerle las infusiones en las mejores condiciones posibles, y no haría otra cosa, no le cambiaría el esquema que está recibiendo, porque básicamente te puede llegar a un problema en un momento en el que no es bueno tener problemas. Así de tonto como suena, y así de tonto es, ¿no? Pero podría ser así. Yo la verdad que de todo lo que te dije, muchas cosas no puedo cumplir. O sea, una enfermera sola, ni en el hospital, ni en privado lo podemos hacer. Que el paciente entre por otra puerta, en el hospital podemos hacerlo. Por ahí en un lugar privado, que curiosamente tiene mejores condiciones, por ahí no se puede hacer porque hay una sola puerta. Lo del tiempo de infusión no me convence demasiado, no creo que sea un factor demasiado importante, eso, y menos en media hora, ¿no? Nunca lo hice eso, y no creo que sea tan importante. Es una sugerencia, lo hice Martin Rubin, ¿no? Pero es un trabajo, si ves, es un trabajo del 2009 que puede pasar en media hora. Si yo después te lo mando, lo tengo acá en la computadora porque lo estoy analizando allá justamente. Pero no, yo no cambiaría nada. Trataría de optimizar mi medio, el lugar donde doy las infusiones. Ah, y otra cosa, entrenamiento muy firme a los enfermeros, ¿no? De higiene, medidas de higiene, que tomen todas las medidas necesarias para cuidar al paciente y para cuidarse. Bárbaro. Ahí seguimos acá, a ver, Carla. Hola, Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Rapita? ¿Bien? Bien. Creo que estaba Jorgito antes con la mano levantada. Jorge Pérez. Pero bueno, gracias, Jorge. Dos cosas, que comentario de lo que dijo Adriana. Yo creo que es como dice Pablo, que los pacientes que están bien no hay que tocarlos, que la prioridad es la enfermedad. Sí, lo que dice Adriana, si yo tengo un paciente como con la dosis que está no lo modifico, pero si yo pienso en optimizar un infliximab, por ahí sí, en vez de hacerlo cada 4 semanas, 10 hacerlo cada 4 semanas, lo mantengo cada 8 y le subo la dosis a 10 miligramos kilo. Por ahí quizás en el que voy a optimizar si hago esa modificación. Una pregunta para Pablo. Lo que vos decías, yo estoy de acuerdo contigo, Carla, Pablo. Carla, una cosita. Digamos, las dos maneras de optimizar, el tema es este, se usan de manera diferente. Claro. Cuando yo optimizo por tiempo, es al paciente al que está, cuando está por llegar a la próxima dosis, recae. Entonces ese lo optimizo por tiempo. Y hay un tipo de paciente que tiene una respuesta que es bastante buena, pero no termina de tener una respuesta totalmente satisfactoria o entrar en remisión. Ese es el que optimizo por dosis. Entonces, mezclar esas dos cosas, a mí no me traería duda. Yo insisto con que un paciente, que hago lo posible por hacer lo que hago siempre. Y el riesgo, por ahí es un poco más alto, la exposición es un poquito más alta, pero bueno, me parece que priorizo la enfermedad en este sentido, ¿no? Yo realmente no he cambiado la conducta con ningún paciente. Y lo que vos decís del tema de las enfermeras es verdad, pero por lo menos en los lugares donde uno trabaja, nosotros pasamos en infliximab en los lugares de oncología o de hemoterapia, que están bastante entrenados, por lo menos, si bien no hay una por paciente, pero tienen bastante, bastante entrenamiento y cuidados. Una consulta, Pablo. Vos decías, y estoy de acuerdo, ¿no?, de no hacer estudios que no sean extremadamente necesarios, ¿verdad? Sí. Y no hacer estudios de screening. Ahora, por ejemplo, un paciente que tiene una colitis ulcerosa y de larga data, y una colangitis esclerosante, que ya está en screening anual, por ejemplo.
que le hubiera correspondido una endoscopía, te pongo un supuesto, en febrero, cuando empezó la pandemia, o en enero y se atrasó, y nosotros sabemos que hasta el año que viene por lo menos nos vamos a contar la vacuna, con la vacuna, entonces no le va a cambiar el panorama. ¿Lo voy a tener 2 años esperando el screening con el riesgo de displasia? Me da miedo. ¿Qué haces? Me da más miedo que se agarre el coronavirus, en ese sentido. No creo que saltearte un año con un paciente que lo tenés anual, por la colitis que es bastante, que vaya a cambiar tanto. Me parece que no arriesgaría en ese caso. Ahí sí que no arriesgo, ¿no? O sea, porque la verdad que la chance de que ese paciente desarrolle justo en ese momento una displasia, ni siquiera un cáncer, la verdad que no es tan alta. Entonces, bueno, si agarrás un cáncer tiempo después, por ahí no pasa nada. En cambio, si se agarra un coronavirus, un paciente que tiene una colangitis, que puede ser incluso cirrótico, como el paciente que contamos el viernes, un desastre, y la verdad que no sé cuánto le cambia. No sé, habría que ver caso por caso, ¿viste? Pero no, yo no atrasaría la colonoscopía, sin lugar a dudas. Porque la verdad ¿Tenés idea, Pablo, hay números de cuál es el riesgo en condiciones óptimas de un servicio de endoscopía? ¿Cuál es el riesgo que tiene un paciente de ir a hacerse una endoscopía por una enfermedad inflamatoria para realmente evaluar con números riesgo de qué? ¿De agarrarse un COVID? ¿Puede ir al sanatorio a hacerse el procedimiento? No lo sé y no creo que esté escrito eso todavía. Pero calculo que debe ser riesgo. Calculo que debe tener que ver, uno, con la higiene del medio, seguro, y otro con la accesibilidad del paciente al hospital. Yo tengo pacientes que viven en lo que se llama el conurbano bonaerense, que son todos los partidos, los barrios que rodean a la ciudad de Buenos Aires, y eso son 80 kilómetros. Hay pacientes que tienen que tomar un colectivo 2 horas y media, un tren y colectivo, 2 colectivos, un tren, combinaciones rarísimas, gente sumamente humilde, y bueno, eso sí es arriesgado, eso me parece que es muy arriesgado. Dejar un paciente con una colangitis un año sin colonoscopía, y nos ha pasado incluso, no sé, el paciente se cayó y no vino, y no recuerdo que haya pasado nada de riesgo, que te aparezca una displasia, es bajo. Gracias. No, gracias a vos, Carlita. Bueno, antes ya le vamos a dar la palabra a Jorge. A ver. Ahí está, Jorge, por Hola. Favor. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, soy Jorge. ¿Cómo estás? Soy Jorge Pérez Gato de Montevideo. Muy buena la charla, muy práctica, la verdad que me sirvió mucho. No, quería más que una pregunta, compartir una reflexión con el colega, y todos tenemos pacientes con tratamiento combinado, o sea, con anti-TNF e inmunosupresores. Y yo soy un convencido que el mismo tratamiento combinado es por lo cual logramos la remisión profunda. Él nos sugiere en uno de sus slides suspender el tratamiento asociado de inmunosupresores. Yo le pregunto, en su experiencia personal, ¿cómo le ha ido? Después de sacarle el inmunosupresor, le hace una calprotectina fecal para ver si hay algún indicio de actividad. O sea, quería compartir un poco esa reflexión. Yo lo que dije es, sí, es eso, justamente que hay que evaluarlo, ¿no? O sea, hay que evaluar un paciente en remisión clínica endoscópica con calprotectina normal, imágenes normales, se puede retirar el inmunosupresor. Todavía no lo hice, o sea que no te puedo contar en este momento. Yo, por ahora, sigo siempre con el mismo tratamiento de los pacientes, sobre todo los que anduvieron bien. Por ahí un paciente que no fue tan grave, uno lo analizaría. A un paciente que le alcanzó mucho lograr esa remisión profunda, y ese por ahí no le sacaría el inmunosupresor. No es estrictamente necesario, es algo para evaluar, ¿sí? Y debe ser individualizado paciente por paciente. Es una muy buena, un buen planteo que hace, ¿no? Me parece muy, muy inteligente, pero yo insisto con esto, si los pacientes están bien, sigo con esto, ¿no? Sigo con el mismo tratamiento. Cuesta mucho. Pablo. Sí, yo te quería hacer una pregunta. Si bien, obviamente, en este momento tratamos de no solicitar endoscopías, salvo en escasas ocasiones, la realidad es que en nuestro país, de a poco, los servicios de endoscopía están empezando a trabajar. Mi pregunta es,
Cuando tú vas a hasta hace de repente 15, 20 días, no teníamos duda, no lo hacíamos, pero hoy nuestra realidad es distinta a la de ustedes. Entonces mi pregunta es, cuando queremos optimizar un tratamiento, nos da mucha tranquilidad probablemente saber dónde estamos parados desde el punto de vista endoscópico. Entonces mi pregunta es, ¿no te parece que en nuestra situación de repente sí hoy deberíamos pedir una endoscopía? Porque muchas veces nos pasa que los parámetros humorales no nos ayudan demasiado, ¿no? Si bien estoy de acuerdo contigo que una calprotectina obviamente es un parámetro que siempre tenemos en cuenta, igual que una PCR, bueno, antes de optimizar de repente o incluso de desescalar, tener un estudio endoscópico nos daría mayor tranquilidad, ¿no? Sí, pero este ya no es el mundo al que vivíamos. Entonces, por ahí tendríamos que empezar a, de a poco, ver, estudiar qué es lo que hay que hacer. Yo en Buenos Aires, puedo decir que en Buenos Aires hay cada vez más casos, no tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano. Si yo estuviera en San Martín de los Andes, en Catamarca, donde prácticamente hace más de 45 días que no hay casos, yo estaría manejando prácticamente con los mismos parámetros con los que manejo hasta ahora, tomando algunas precauciones y por ahí las endoscopías darían. En Buenos Aires, no, la verdad que no, porque es arriesgar al personal. No tenemos quirófanos aptos, o sea, nuestra sala de endoscopía no es una presión negativa. Y para hacer endoscopía, muchas veces hay que llevar el paciente en quirófano, y eso es un riesgo bastante importante, hay que parar bastantes cosas. Entonces, depende de la situación del lugar, no sé cómo es, no sé cuántos de los casos de Uruguay son en Montevideo, cómo es la distribución. Si vos en Montevideo, en una ciudad, yo que sé, poner el Colón, por decir que casi no hay casos, y ahí por ahí sí, hay muchos casos, o están subiendo, y de ahí tomaría todos los recaudos para más tarde. O sea, hay esas sigas de lo que la tomaría habitualmente. ¿Te gustó la respuesta o querés que te aclare algo más? Me gustó. Estoy del otro lado, pero me gustó. Mira, Buenos Aires está muy complicado, eso es algo muy importante, ¿no? Está muy complicado. Y los barrios muy humildes, yo trabajo con pacientes humildes, con pacientes que viven en casas de chapa, ¿no? Yo hoy escribí un texto, no sé, algunos por ahí lo leyeron en Facebook, a mi Facebook, ¿no? Les pido que lo hagan, no, digamos, porque puede ser útil, de que básicamente yo más de una vez, preocupado con un paciente, lo fui a visitar a su casa. Y su baño es una letrina, ¿no? Es una letrina, es un agujero del piso cubierto por madera o por piedra. Y yo siempre me quedé pensando, este paciente yo le estoy dando una inmunosupresión tremenda por ahí muchas veces con tratamientos combinados y vive en estas condiciones, ¿no? Y si este paciente tiene más problemas por mi tratamiento que por la enfermedad, y en esas condiciones el virus está diseminando un montón, sobre todo el conurbano, hay muchos casos nuevos todas las semanas, de hecho, en la ciudad de Buenos Aires, que no es tan pobre, que es una ciudad, digamos, que es rica, pero con lugares muy humildes, se está pensando en volver atrás con el tema de las medidas que se están tomando, porque hasta ahora se estaban liberando, se había un comercio, se está pensando en volver atrás porque está habiendo muchos infectados. Yo no quiero pensar lo que estará pasando en otros países que tienen millones de infectados, como Brasil, no quiero ni pensarlo, si acá estamos así agarrándonos la cabeza, pero la verdad que analizo. Creo que cada conducta que tomes hay que analizar dónde estás parado, qué estás haciendo, quién es el paciente, de dónde viene, cuáles son sus circunstancias. Y hay que pensarlo muy, muy, muy bien. Bueno, Beatriz, creo que quería la palabra mientras ella se desilencia. Quería hacer un comentario de algo que me sucedió y que... Ahora sí. Un segundito nada más, tuve un paciente que previo a una infusión de infliximab, yo lo llamé 48 horas antes, no tenía síntomas, y concurre la infusión y le toman un registro febril, con lo cual se desencadena, el paciente sin ningún síntoma, pero con lo cual se desencadena toda la cascada de la posibilidad de un COVID. Y además un paciente que ya estaba en el hospital de día, o sea, con este tema que hablaba Pablo de la posibilidad de un contacto con otros pacientes inmunosuprimidos, creo que los que tenemos pacientes que van a centros de infusión hacer especial hincapié
en que los días previos se tomen la temperatura, en que llamen al centro de infusión si tienen algún síntoma respiratorio, antes de ir, porque ¿qué pasa? El resultado de mi paciente fue que perdimos la medicación, que no se pudo infundir porque era sospechoso. Entonces creo que los que tenemos pacientes en esta situación hay que insistir en todas las medidas de los días previos para prever si una infusión es postergada, preverlo en los días previos. Ahora sí, perdón, Beatriz. Incluso, disculpa una cosa, Jimena, antes de que diga Beatriz, está como planeado cómo tiene que ser esa entrevista. La tenés que hacer a más de un metro y medio de distancia, si es posible, con un vidrio en el medio, los dos, con el paciente con guantes y barbijo, vos, digamos, vestida como tenés que estar para el trabajo. Hay un montón de medidas que están planeadas para eso también, incluso. Así que sí, está muy bien. Muy bien. Nosotros tenemos una enfermera muy entrenada en el hospital que nos soluciona ese problema muy rápido. Incluso es el llamado telefónico. Son cosas muy pautadas, ¿no? No es algo que tengas que pensar demasiado. Pero sí, hay que tener mucho cuidado. Por el paciente y por vos. Por nosotros. Tenemos nosotros el presidente. Beatriz. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Bárbaro. No, yo quería preguntarte, porque nosotros en realidad no hemos tenido hasta ahora, por suerte, ningún caso, y como que las pautas están bastante claras en cuanto a cómo determinar el COVID, y realmente no hacemos grandes modificaciones a lo que veníamos haciendo con respecto a los tratamientos. Pero justo como estamos hoy en el Día Mundial y el tema que nosotros tocamos es el trabajo y enfermedad inflamatoria, una pregunta que está un poco vinculado con esto es cómo está dejando el trabajo en los pacientes que están con inmunosupresión. Porque si los cuidamos de que no vayan al hospital, que no vayan a esto, que no hagan aquello, nosotros tenemos, y en las directivas de salud pública, que los que están con inmunosupresión, tratar de que no salgan tampoco a trabajar. Pero bueno, en este momento que se está empezando, por lo menos en nuestro país, a por ejemplo, van a empezar las clases, los docentes, en fin, la gente que tiene que empezar a trabajar, ¿cómo sugerirían ese reintegro? Nosotros por ahora les estamos diciendo a todos que no, pero es una consulta casi diaria de todos ellos y, bueno, un poco cómo lo están manejando. Bueno, es un tema álgido, ¿no? Los pacientes inmunosuprimidos, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ah, perdón. Los pacientes inmunosuprimidos, aislamiento estricto, ¿no? A no ser que tengan un trabajo, que trabajan solos en un tallercito, en su casa, fabricando algo, pero no se les permite eso, trabajar, ni estar en contacto social, ni usar medios de transporte, por lo menos desde lo médico. Ahora, los pacientes se plantean estas cosas, porque la gente tiene que comer, y bueno, que uno sugiera no quiere decir que se cumpla, y eso está... Es así, y bueno, se está hablando a nivel político, ¿no? Porque cuánto puede durar, incluso a nosotros cuánto nos puede durar, porque incluso nos deteriora nuestra calidad de vida. El tema de los colegios, los docentes, ni que hablar. De hecho, acá no hay clases y se calcula que este año lectivo está perdido, ¿no? Va a haber algo a fin de año si se puede, pero está como perdido, y eso es un problema, una consecuencia muy importante. Ya acá no estamos hablando de inmunosupresión, estamos hablando de gente tiene esta patología. Yo a los pacientes que están inmunosuprimidos les digo que no salgan a la calle, que lo hagan lo menos posible, que no usen medio de transporte, que lo usen lo menos posible, ya que vayan al hospital, por supuesto que no lo hagan, y es todo lo que les puedo decir. Ahora, de ahí a que lo puedan cumplir, no estoy seguro que lo puedan hacer. Lamentablemente no. Sobre todo, bueno, nosotros como clase media, acá se dice que existe la pandemia de los pobres y la pandemia nuestra, que es la pandemia Netflix, ¿no? Es una expresión que se usa mucho. Y la verdad que nosotros no la pasamos tan mal, pero hay gente que la está pasando muy mal, muy mal. En las ciudades chiquitas de afuera de la ciudad, está empezando a haber hambre. O sea, es algo lógico. Hay gente que trabaja y vive el día a día, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y aparte, si es cliente inmunosuprimido, ni te digo el día en que estamos, porque no come. Yo hablé de la nutrición. Hay un montón de cositas que usan los pacientes y que cuestan parte, que hay que comprarla, porque muchas veces el Estado no se lo da. El Estado le da el instruccionado.
Ahora, la vitamina D no es barata y es muy útil en el tratamiento de fibra. El Estado no se las da. El ácido fólico, por lo menos en Buenos Aires, es muy barato. Es casi tan barato como un caramelo, te diría. Lo pueden comprar tranquilamente los pacientes que toman porque toman purina. Pero el problema de esto del aislamiento va a ser un problema, no sé hasta cuándo va a aguantar. Por ahora el Estado se está aportando, no sé hasta cuándo va a poder seguir así. Bueno, creo que no hay más preguntas por el momento, porque muchas quedaron ya contestadas con la charla. No me queda más que desde la directiva del SGU agradecerte, Pablo, por la charla, por las preguntas, y bueno, y nada, y en cualquier momento estaremos en contacto nuevamente para seguir con esto con el tema de la enfermedad inflamatoria, que como dijimos, hoy en día se conmemora, y bueno, y es hablar un poco de los pacientes y sus necesidades. Y agradecer a todos los que se conectaron hoy para esta reunión, y bueno, seguiremos trabajando por este medio por un tiempito más. Pablo. Quiero decir una cosita antes de terminar, chiquita, o sea, ustedes saben que veo todo el día pacientes con estas enfermedades, y básicamente los que trabajamos en esto estamos en un contacto muy cercano, muy fluido con la gente, un trato casi familiar. Yo formo parte de muchas familias, porque las familias cuentan conmigo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, uno pasa cualquier cosa y enseguida acuden a uno, y uno ocupa un rol que no es el de cualquier familia, es un rol muy especial. La gente que tiene esta enfermedad es una gente que sufre mucho, tiene problemas para trabajar, para tener hijos, para hacer una vida. La calidad de vida está muchas veces distorsionada. Y esto, cuando uno atiende, tiene que tenerlo siempre en la cabeza, ¿no? Las relaciones con los pacientes que tengo son de años. Hay pacientes que los sigo hace 15 años. Entonces se da como una relación familiar. A veces, o sea, a veces nos peleamos. Incluso pasan estas cosas en el consultorio porque, bueno, uno a veces viene con cosas raras, medicamentos raros, trae malas noticias. Y convivir con esto es toda una actitud nueva, ¿no? Y los que hacen esto saben lo que estoy hablando. Así que espero poder seguir haciendo de esta manera y por muchos años, y espero que ustedes también puedan. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por esa actitud y por transmitírnosla. Un beso grande para todos. Hasta luego. Chao. Buenas noches para todos.